Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes caficultores? ¿Cómo estamos? Un gusto poder eh, estar con ustedes esta noche, ¿verdad? Saludarles, ¿verdad? Eh, primeramente, pues, que queremos darles lo que son unas pequeñas indicaciones para que ustedes puedan tener la total y completamente sincronía con la clase. Bueno, entre las recomendaciones siempre tenemos ahí que debemos de tener una, una buena conexión a red Wi-Fi luego también tenemos que tenemos que por ejemplo guardar silencio en caso de que por ahí alguien se le escape desactivar el micrófono por favor mantengamos el micrófono en silencio recuerde que es muy importante para que todos podamos escuchar la cátedra del día de hoy y bueno eh, parte también de lo que es las recomendaciones siempre al final nosotros activamos el chat para poder hacer lo que es la sección de preguntas eh, más que todo para que ustedes estén pendientes del chat por ahí para poder hacer sus preguntas. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con lo que es la parte introductoria de, de, la, de la clase de hoy, la cual corresponde cosecha y beneficiado húmedo en, de, en el café. Ahora, para que nos instruya en esta noche, tenemos a nuestra ingeniera, la ingeniera Suani, Suani Soto, eh, pues ya es muy famosa con ustedes, ¿verdad? Y muy querida por ustedes. Así que de momento, ingeniera Suani, les dejo a estos muchachos para que les enseñe acerca de esta hermosa clase. Gracias, Nelson, por acompañarme esta tarde-noche. Y a ustedes, jóvenes caficultores, bienvenidos nuevamente a su curso. Eh, de mucho interés, como es el curso Jóvenes Caficultores, y hoy, pues que estamos en una super clase, como lo mencionaba Nelson, de cosecha y beneficiado del café, y comentarles, ¿verdad?, que no se olviden de registrar su asistencia para que puedan ser acreedores de un diploma al final del curso. También a los que son de Honduras, los que tienen más de dos cursos eh, de jóvenes caficultores y que son menores de 29 años, pues nos pueden escribir para que sean también parte de unos cursos exitosos que tenemos eh, con una de las universidades que tenemos vinculaciones. Así que cualquier cosita que tengan más de dos cursos y que sean menores de 29 años y vivan en Honduras, pues nos pueden escribir. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, como lo mencionaba. Eh, Nelson, verdad, es una clase de mucho interés y más que ahorita estamos iniciando pues el, el proceso de recolección de la cereza eh, entonces vamos a iniciar con los objetivos siguientes eh, y darle a conocer estos objetivos de la clase pues que, que para mí pues definir el inicio de cosecha es crucial es crucial cuando es el inicio de cosecha de, de, de los diferentes productores y productoras, ¿verdad? De nuestro país, igual de, de los países que producen el grano aromático, conocer eh, el grano. Y sus partes es importante, pues, porque debemos saber qué es lo que le tenemos que quitar al grano, qué es lo que tenemos que cuidar, eh, dónde se daña, pues, en, en estas diferentes etapas que van a conocer también como el beneficiado y por qué es importante hacer un correcto beneficiado y, y, y también diferenciar cada una de las etapas del beneficiado. Y sobre todo, pues parte de los objetivos, mostrar las técnicas de secado para mantener la calidad del grano, pues si nosotros no mantenemos la calidad del aromático, pues también podemos deteriorar la misma. Así que pilas, anoten todo lo que ustedes consideren que les puede servir. Sé que muchos han estado con nosotros en los cursos de jóvenes caficultores. Estos temas son bastante conocidos para ustedes. Y aquí vamos a estar en esta hora, pues eh, compartiendo con más de 17 países que se conectan a nuestros cursos de excelencia. Y cualquier cosita también nos pueden contactar en el correo que al final de la presentación va a salir. Eh, siguiente. Es importante, ¿verdad?, que podamos definir cuándo es el inicio de la cosecha. Pues como ustedes saben, la cosecha es la etapa más importante del cultivo de café, porque ahí, pues, va a influir en la calidad del café. Y es la actividad de recoger los frutos, ¿verdad? La recolección es la actividad final de la cosecha, ¿verdad?, de recoger los frutos maduros eh, que están en el arbusto de café. Dependiendo de la floración, pues, obviamente, se... Eh, se realizan los diferentes procesos, las diferentes eh, prácticas eh, que se pueden llevar en el café, ¿verdad? Con la única, con la única característica de obtener el grano aromático en la recolección. Entonces, para mí es importante que ustedes se den cuenta cuando inicia la, la, la cosecha. Como ustedes lo ven en esta bandola, pues hay diferentes granos, igual está una floración. Ustedes me pueden decir, pero ¿cómo hago? Ustedes al momento de ver cuál es su floración más importante, ¿verdad? Es la floración la que da el inicio a la cosecha, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, ustedes pueden ver en esa bandola que hay una, dos, tres cosechas, ¿verdad? Perdón, tres recolecciones, que eso significa que ustedes van a... a a registrar la cosecha, la floración más abundante, ¿verdad? En este caso, pues la floración que pasó cuando tenía la mayoría de estos granos que están verdes, pues esa fue la floración más importante de esta cosecha y es la que ustedes van a registrar. Es ahí donde da el inicio a la cosecha. Cuando nosotros mandamos a los colaboradores, a, a igual a nos, nosotros mismos, vamos con la familia, a recoger los granos de café, ¿verdad? Estamos haciendo una acción que va, que es parte del proceso de la cosecha que se llama recolección, ¿verdad? Entonces es importante definir la cosecha y la cosecha es en el inicio de la floración más importante o más abundante que ustedes puedan registrar. Siguiente. Conocer un poquito de la anatomía del grano es crucial, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ver en la slide, tenemos dos eh, vocablos, ¿verdad? La parte técnica y la parte bot botánica. En cuanto a lo que se refiere al pericarpio, es la, todas estas capas externas, ¿verdad?, eh, que recubren la semilla. En el caso de la cáscara, o sea, el exocarpio, como lo menciona ahí, ¿verdad?, es la capa exterior del fruto y esta capa puede ser muy frágil, ¿verdad? Y a su vez es delgada, ¿verdad? Bajo de la cáscara está la pulpa. La pulpa es el mesocarpio, es la, la, la parte carnosa. ¿Verdad? Que se encuentra justo debajo, pues obviamente de la cáscara y es la que se elimina durante el proceso de eh, beneficiado, o sea, de despulpado. Luego, abajo de la pulpa está lo que es el musílago, ¿verdad? Este musílago es la capa gelatinosa que, que funciona como un hidrogel al momento de realizar el despulpado. Más adelantito vamos a hablar un poquito de eso. Y esta se encuentra entre la pulpa, la pulpa y la semilla misma, ¿verdad? Entonces, y esta se elimina, el mucílago se elimina, eh, perdón, cuando hacemos el proceso de lavado del café. El pergamino o eh, eh, le decimos botánicamente endocarpio, ¿verdad? Es la, la, la capa que recubre la semilla, o sea, la semilla es lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Y este pergamino, una vez seco, tiene esa tonalidad como amarillenta, ¿verdad? Cuando está mojado, pues un poquito más, más claro su tono, pero eh, cuando está seco, que hablamos de la humedad del 10 al 12% de humedad, esta se torna como tostada y a la vez amarilla, ¿verdad? Eso es el pergamino. Bajo del pergamino encontramos lo que es eh, la semilla o el grano, que es la parte más importante, ¿verdad? Y que dentro de, de ella se, eh, se encuentra lo que es el embrión y el endospermo, ¿verdad? Que es el tejido nutritivo. La mayoría de los granos de café se presentan en pares, ¿verdad? Como una forma plana y la otra, pues, un poco curva. Entonces esto es parte de lo que nosotros debemos conocer en cuanto a la anatomía del café, ¿verdad? Para que podamos cuidar y tengamos sumo cuidado en cualquier etapa, ya sea de, de cuando esté en el arbusto, ya sea cuando hacemos el proceso de recolección, una vez pasa el beneficiado, una vez pasa el secado, porque al final debemos cuidar mucho la semilla del café. ¿Verdad? Ahí pueden ver en la imagen que aparecen varias tonalidades de la cereza. En el caso del lado izquierdo aparece la cereza verde, ¿verdad? Que está inmaduro todavía. Abajito está la cereza verde pintón. En el lado derecho está el, el, el pintón maduro y abajo está el maduro. Son dos términos diferentes, el pintón verde y el pintón maduro. Cuando vemos mucho pintón verde, es grano que está todavía falto de llegar a su punto óptimo de maduración. En el caso del pintón maduro, está cerca de llegar a su punto óptimo de maduración. Quiere decir que el pintón maduro tiene más porcentaje de grado BRICS. ¿Verdad? En el caso del pintón verde, pues todavía le hace falta para tener el porcentaje de musílago que nosotros eh, necesitamos para hacer un buen despulpado. Y en la parte de abajo de la imagen, ¿verdad? Aparece ya la cereza seca o también conocida como guacuco verdad entonces son estas diferentes eh, procesos de maduración que se pueden dar en el arbusto y cada una de estas etapas y, y, y parte del de grano pues desempeñan un papel importante en cuanto al sabor final eh, de la bebida que es lo que estamos buscando entonces tener la calidad siempre mantener estas características del café es Sumamente importante, ¿verdad? Y estas características sensoriales al final son eh, bastante notorias cuando hacemos un proceso de calidad. Siguiente. En la siguiente filmina, en esta que estamos viendo ahorita, es un compás del café. Eh, no requiere de conocimientos agronómicos, no necesita baterías. No necesita electricidad, no necesita Wi-Fi y es una herramienta que la podemos utilizar todos. Todos, todos, todos. Llega el extensionista al campo, pues también es una, una, una herramienta fundamental. El productor también es una herramienta fundamental que puede tener, ¿verdad? Esto nos ayuda para poder ir registrando cada actividad que nosotros vamos a hacer en campo. Quiere decir. Que el compás me va a ayudar a mí a registrar cuál es la floración más importante. Comentarles también que este compás, pues, tiene las 52 semanas que, eh, que tiene el año, y por eso también es importante, porque de, de la floración principal se determinan todas las actividades del café. Hablamos de cierve, de que es la limpieza de malezas. Hablamos de, de control de enfermedades, control de plagas insectiles, ¿verdad? Hablamos de un monitoreo constante de la un monitoreo constante de la broca, que obviamente con el registro de la floración puedo determinar el ciclo crítico para poder evitar una contaminación eh, agresiva de lo que es la broca y. También la roya ¿verdad? Que son bastante fuertes, ¿verdad? Para importantes económicamente para nuestro productor, porque podemos tener pérdidas eh, catastróficas cuando no tenemos un control eh, de ambos, como lo vimos en las clases anteriores de plagas y enfermedades. Sabemos que si no tenemos un buen control de la broca, pues vamos a tener eh, pérdidas económicas. Entonces ningún productor pues se quiere arriesgar en este tema. Les invito, conozco un poquito más del compás de café. Es una herramienta súper, súper útil para que eh, tengamos los productores y productoras eh, en campo y así poder manejar mejor nuestra finca. Siguiente. Esto es un ejemplo práctico, eh, sencillo y que ustedes lo pueden ir trabajando en campo. ¿Qué quiere decir? En el lado izquierdo tengo un cerezómetro, ¿verdad? De 50 cerezas. Eh, lo esencial es que sea de 100, ¿verdad? De 100 cerezas, para ver el porcentaje de eh, corte que estamos haciendo. Lo ideal es hacer un corte parejo, lo más homogéneo posible, ¿verdad? Con un 2% de cerezas no deseadas, ¿verdad? que me puedan afectar la calidad del café. En las imágenes del centro, pues tengo una báscula con 10 cerezas de verde, la otra de 10 cerezas de pintón maduro y la otra 10 cerezas de cereza madura. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vendemos por peso, señor productor, y estamos recolectando mucho grano verde, voy a estar perdiendo peso por no llegar al punto óptimo de maduración. Entonces es bien difícil que ustedes puedan exigir un precio cuando no están llegando al peso ni a la calidad que nosotros estamos buscando. Cuando recolectamos mucho grano verde, estamos recolectando bastante aspereza, astringencia, greenish, que es cuando nos referimos en la parte sensorial, cuando hay mucha presencia. De, de hierbas o, o tierno, ¿verdad? Entonces, eso es una definición que no es deseada en catación y le hace falta desarrollar esas características organolépticas del café. Así que tengan mucho cuidado, si no quieren seguir perdiendo en cuanto a su peso, en cuanto a calidad, pues no recolectemos cerezas que no están en su punto óptimo de maduración. Lo ideal, como lo ven en la imagen de lado, es buscar estas cerezas. Que estén en su punto óptimo de maduración. Variedades que son de maduración eh, amarilla, pues un ejemplo, el catuay amarillo, eh, que su punto óptimo de maduración es el color amarillo, así lo vamos a recolectar. Variedades que son de, de color rojo, pues así las vamos a recolectar, ¿verdad? Para evitar la presencia de estos sabores no agradables en la parte sensorial. Siguiente. Como les estaba mencionando, entonces cuando hablamos de que recolectamos una cereza verde o cereza verdes, estoy hablando que voy a tener menos porcentaje de grado Brix y voy a tener menos peso, verdad, eh, de la cereza. Y también en la parte de análisis sensorial, cuando estamos catando sentimos mucha estenjencia, el greenish que yo les decía, la hierba fresca áspero, resequedad, ¿verdad? No es, son sabores que uno está buscando en la parte de calidad y son sabores desagradables que muy difícilmente vamos a poder llegar a un paladar exigente cuando no tenemos una recolección correcta. En la parte de, del punto óptimo de maduración, como lo ven ustedes, en las flechitas, ¿verdad? Eh, Vamos a tener limpieza, dulzura, acidez, los sabores característicos de un buen café, ¿verdad? Entonces, aquí el sabor sobremaduro que es de pues donde está la unión de las flechitas hacia abajo, va a ir disminuyendo los grados Brix y verdad, vamos a tener nuestros sabores afrutados, vinos, hasta deteriorarse a un sabor fermentado, o sobrefermento, verdad que ya son desagradables, ya cuando llegan a la cereza seca, tenemos aspereza, tenemos resequedad, tenemos sabores moho, maderosos, etcétera, verdad, todos estos sabores desagradables que se puedan imaginar ustedes. Ahora bien, se pueden preguntar cuál es el punto eh, óptimo de maduración. Depende de dos cositas. Una, ¿verdad? Con el colorímetro, que es el que me va a definir el punto óptimo de maduración de acuerdo al color. Otra, utilizar, eh, el, utilizar para verificar lo que son los eh, grados bricks, ¿verdad? Esto tiene que andar entre 18 a 23 grados Brix, ¿verdad? Y la otra, verificar el peso en una basculita. Eso me va a ayudar a mí a verificar que sí está en el punto óptimo de maduración. No les puedo decir que el color rojito va a ser el ideal para todas las fincas. Depende mucho del peso, depende mucho del porcentaje de grados Brix. Y depende mucho también, ¿verdad?, de jugar con la ruleta de colores que se llama colorimetría para poder definir cuál es el rojito ideal para cada finca, porque también la humedad relativa, las condiciones, el piso altitudinal, ¿verdad? Entonces, todo esto va a depender de acuerdo a estas condiciones que nosotros podamos eh, desarrollarle al café. Siguiente. Hablar un poquito del beneficiado, ¿verdad? Este hablamos cuando el beneficiado tiene estas diferentes etapas: cosecha, el recibo del café, el despulpado, la fermentación, el lavado y el secado. El beneficiado es el proceso mediante el cual, pues, obviamente, se prepara todo nuestro café para la exportación, ¿verdad? Comprende una serie de etapas, actividades para eh, la estabilización de las calidades y cualidades del fruto, así que es muy importante que eh, muy importante que tengamos un buen beneficiado, verdad. Eh, mantiene, pues, obviamente, cuando desarrollemos un muy buen beneficiado, vamos a mantener la calidad natural de nuestro café. Y cada uno de estos pasos que ustedes pueden ver, verdad puede variar en función del método de procesamiento que vayamos a desarrollar puede ser lavado natural o melado verdad etcétera todos los procesos de beneficiado que se han inventado y que se han probado y que cada vez están más de moda de acuerdo a la exigencia de nuestro mercado a la exigencia de nuestros clientes etcétera nuestro segmento de mercado entonces así pues obviamente tenemos que ir desarrollando y perfeccionando, obviamente, siempre y cuando llevemos registros que podamos hacer eh, reproducibles, que podamos hacer verificables cada uno de estos procesos, porque si no, difícilmente vamos a tener las características ideales siempre, porque podemos variar en una cosita del beneficiado y ahí vamos a fallar. Entonces, por eso es importante que en cada etapa podamos llevar registros. Esto me hace a mí, como productor, ser recíproco, entregar la misma calidad siempre, porque el cliente siempre va a exigir lo mismo. Y si nosotros no estamos preparados para darle al cliente lo mismo siempre, difícilmente, pues obviamente vamos a tener un segmento de mercado especializado. Escuchaba, eh, me gusta escuchar mucho, ¿verdad? Las tendencias del café y Julián Cuñame es un colombiano que se especializa en los procesos fermentativos, ¿verdad? Y es experto en esto, así que por cualquier cosita si quieren, ¿verdad? Hablar de la fermentación anaeróbica y hablar de la fermentación aeróbica, pues son dos mundos totalmente diferentes, pero están muy relacionados al beneficio del café. Cuando hablamos... De la fermentación anaeróbica, hablamos cuando esto ocurre sin oxígeno, ¿verdad? Y los granos se colocan en tanques sellados, lo que permite pues, un mayor control, y estos controles se llevan gracias a los registros que nosotros podemos hacer, y estos controles son más precisos, son más controlados en comparación a la fermentación anaeróbica, ¿verdad? Que esta ocurre con la presencia de oxígeno. Y los granos de café, como ustedes saben, se dejan en unas pilas al aire, ¿verdad?, lo que permite que las levaduras y las bacterias, pues obviamente actúen sobre los azúcares, y estos azúcares, ¿dónde están?, en el musílago que va desde la planta, y este musílago solo lo va a tener el café que esté en su punto óptimo de maduración, porque es el que contiene estos grados brix que estamos buscando, y esto, pues obviamente este método puede generar perfiles de sabores más limpios, ¿verdad?, eh, siguiente. Vamos a hablar un poquito del recibo del café. El recibo del café es cuando se recibe el café directamente de nuestros colaboradores, ¿verdad? Donde se utilizan medidas de peso o volumen. Pero hoy en día, señores, eh, está muy, muy común el peso del café. Entonces, el peso del café es indispensable que nosotros lo podamos controlar. ¿Y cómo lo vamos a controlar? Con la exigencia del corte de calidad, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, aquí sí es importante que hagamos énfasis en cuanto al peso, en cuanto al peso, en la calidad que estemos recolectando. En beneficios, normalmente se construye una pequeña tolva, ¿verdad? Para el recibo de la fruta. Se debe se deben establecer controles de calidad para evitar objetos extraños que dañen el equipo de despulpado. En estos objetos extraños me he encontrado eh, aritos, eh, tornillos, anillos, este, botones, eh, hasta pedacitos de, de, de hule. Y eso, todos estos objetos extraños pueden dañar, deteriorar tanto nuestra máquina de despulpado como la calidad del café. Ya cuando hablamos de la parte de, de materia extraña, en relación al café hablamos de hojas, de ramas, troncos, piedras eh, que puedan permitir, y esto pues se puede permitir un máximo de un 2%. Como les decía anteriormente, la cereza que no esté en su punto óptimo de maduración, que este 2% no me altere mucho el café limpio, el café que, que estamos nosotros pues obviamente eh, que estamos cuidando mucho la calidad y es el café que esté 100% homogéneo, 100% en su punto óptimo de maduración. Siguiente. La siguiente pues es en relación también al despulpado, ¿verdad? Y este es el proceso por el mediante el cual se separa el grano de la pulpa, basándose en la propiedad del lubricante del musílago. Entonces también es un sistema completamente mecánico que debe hacerse con café homogéneo, ¿verdad? 100% parejito. Bueno, el 98% tiene que ser parejito. En cuanto al tamaño, madurez, procedencia, para obtener un despulpado adecuado, eh, es preciso observar lo siguiente. Despulpadora de la capacidad adecuada. Ustedes pueden decir qué despulpadora es la que me recomienda. No le recomiendo ninguna si no conozco una. El tamaño de su finca, el tamaño de su volumen de café, el tamaño de, eh, perdón, las variedades que usted maneja y sobre todo eh, la economía, la, disposi la disponibilidad económica que tenga nuestro productor. Y también la mano de obra calificada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dar mantenimiento, dar calibraciones, eh, la limpieza del café, eh, la limpieza de la maquinaria, que esto es limpieza, engrase, cambio de piezas dañadas, ¿verdad? La verificación constante y sobre todo calcular seis horas máximo como operación del despulpado, ¿verdad? Los beneficios pequeños consumen menos agua y muchos no consumen agua, ¿verdad? Y los beneficios medianos y grandes consumen más cantidad de agua. Pero, ¿saben qué es lo más importante de eso? Que el único encargado de hacer esta fricción, de retirar eh, el grano de la pulpa, es el musílago. ¿Qué quiere decir? El café no necesita agua para ser despulpado, siempre y cuando tengamos el sumo cuidado de recolectar nada más la cereza que esté en su punto óptimo de maduración. ¿Por qué? Porque el encargado de hacer esta lubricación se llama Mocílago. Así que, señor productor, joven caficultor, que estamos trabajando en ser eh, calidad de café. Estamos influenciando la calidad de corte, estamos influenciando buenos cafés. Tengamos cuidado de recolectar el café nada más en su punto óptimo de maduración para evitar el consumo excesivo de agua. Siguiente. Les voy a dejar un video pequeño para que ustedes vean eh, lo que les he estado hablando y luego continuamos con la clase. Y Ingesuani, disculpe, fíjese que no logramos reproducir el video. Tal vez nos explica de forma argumentativa. Ok, listo. Lo que en el video queremos expresarle, ¿verdad? Es lo que les estaba exponiendo. Eh, hay diferentes metodologías que estábamos utilizando. De hecho, ustedes lo pueden hacer la práctica en campo. Eh, si usted presiona una cereza verde, difícilmente va a poder sacar la eh, el grano de café si usted presiona un pintón verde también se le va a hacer difícil si usted presiona un pintón maduro va a estar un poquito más suave en poder hacer esa presión y poder desprender lo que es el eh, la, la, el pergamino mojado y súper fácil al hacer la presión se va a desprender cuando esté en su punto óptimo de maduración y ahí, pues obviamente no requerimos de agua, ¿verdad? Entonces, esto nada más como una práctica para que tengamos conciencia, cuidamos nuestras aguas, cuidamos nuestras eh, fuentes de agua, ¿verdad? Porque al final eh, nos está volviendo un poco tedioso el tema del agua. Nosotros que vivimos en las ciudades, ¿verdad? Sufrimos un poco eh, este tema de no contar con el agua. Eh, las 24 horas o los 7 días de la semana, ¿verdad? Entonces, para que tengamos muchísimo, muchísimo cuidado y también nuestra fauna, nuestra flora que está eh, en los ríos, ¿verdad? Y cuando no tenemos conciencia, no, no pensamos en el otro y tampoco pensamos en nuestra familia futura. Tengamos mayor conciencia, apliquemos una agricultura regenerativa resiliencia en nuestro campo para que todo nos vaya fluyendo de mejor manera. Siguiente. Ahora aquí. En esta, en esta filmina son tipos de desculpadoras En estos tipos de despulpadoras, eh, solo se las muestro, ¿verdad? Tenemos de cilindro de pecho de hierro ajustable, de hierro fijo, de discos, eh, de cónica vertical, de cilindro horizontal, pecho de hule. ¿Cuál creen ustedes que es la mejor? Vamos a ver qué nos contestan en el chat de jóvenes caficultores. ¿Cuál es usted cree que es la mejor máquina de esculpado que podemos recomendar vamos a ver Nelson a ver si tenemos algunas respuestas de momento Inge estamos viendo pero no, no y si no problema. pues vamos a ir adelantando verdad por ahí ver, el... aquí, aquí nos comenta Luz Elena que dice que el cilindro horizontal y pecho de hule Joaquín nos dice también que el pechero de hule y por acá también tenemos a Dora Rodríguez que dice que de cilindro Fíjense ahí que hay, hay varias. Todos eh, varias están cosas. en la razón, y déjenme felicitarlos, verdad, que todos los jóvenes caficultores están en la razón de decir cuál considera usted que es la mejor. Pues les comento, todas estas despulpadoras cumplen con la función que fueron diseñadas de despulpar nuestro café. Obviamente, cada una se eh, adapta de acuerdo a las necesidades del productor, de acuerdo a la economía del productor. Pero todas las despulpadoras tienen la función y cumplen con la función que fueron diseñadas. Esto depende del volumen de café de nuestros productores, depende de la, la capacitación que ustedes les puedan dar a su personal. Depende también, este, el manejo, no más de seis horas, para que puedan tener una máquina con la mayor eficiencia del mundo, ¿verdad? Esto nada más es para que lo tengan en consideración. Todas las despulpadoras son funcionales, ¿verdad? Esto lo va a hacer más funcional la mano capacitada que nosotros le permitamos el uso de la despulpadora, ¿verdad? Porque eh, si no, imagínense comprar una máquina carísima y que la mano de obra no la, no la sepa funcionar, difícilmente, pues obviamente vamos a tener este, buenos resultados. Mantenimiento, todas requieren de su mantenimiento, de su limpieza, de su engrase, de su revisión constante, ¿verdad? Y obviamente esto eh, necesitamos ser más eficientes, necesitamos conocer cuál es, qué es nuestra finca, qué volumen estamos produciendo, qué es lo que necesitamos, cuál es nuestro mercado, qué nos está exigiendo nuestro mercado para que así también podamos eh, diseñar nuestro beneficiado con la mejor maquinaria eh, que ustedes puedan optar. Siguiente. Y es importante pues que conozcan cuáles son las partes eh, fundamentales que debe tener. Una espulpadora, esto solo de, se los dejo por ahí para que le tomen nota y al momento pues también lo tengan presente que requiere una tolva, que es la tolva, es esta que se recibe, ¿verdad? La parte de arriba se ve, la tolva verde, ahí es donde se recibe la cereza eh, en su punto óptimo de maduración, una manivela, eh, las platinas, el engrase, eh, las balineras, el eje alimentador, el pechero, ¿verdad? Que son los encargados. De, eh, de hacer que nuestro café pues obviamente salga en pergamino mojado y todas estas partes pues necesitan constantemente estarse revisando por lo menos durante la cosecha verdad eh, al mes, por lo menos unas tres veces, estarlas chequeando, estarlas monitoreando, para que no vayamos a tener ningún problema, que nuestra máquina de esculpado empiece a quebrarnos los granos, a mordernos los granos, porque esto al final es bastante problemático al momento de que nos toca en el análisis sensorial, pues hacer eh, verificaciones, porque esto ya le torna como un defecto físico. Siguiente. Y esos pues son partes de, de, de la despulpadora, como lo había dicho anteriormente, el cilindro, verdad el tambor donde se va a asegurar la camisa. Eh, y el pechero pues es la pieza donde se detiene eh, la cereza para ser despulpada. Entonces ahí para que tengamos mucho cuidado, eh, pueden existir pecheros de dos, tres, hasta cuatro. Eh, hasta cuatro salidas, ¿verdad? Esto depende del volumen que, que tenga el productor. Siguiente. Ahora vamos a tipos de despulpado. Despulpado sin agua, que es mecánico, y despulpado con agua, que es mecánico, ¿verdad? Cuando hablamos del despulpado sin agua... Es el despulpado que el productor está haciendo de manera correcta porque está recolectando las cerezas en su punto óptimo de maduración, ¿verdad? Y el despulpado mecánico con agua es este despulpado pues que ya me da el café lavado sin necesidad pues de llevarlo a una pila de, de, de fermentación, puede ser de manera anaeróbica, o eh, aeróbica buscando un punto de, de fermentación, ¿verdad? Esto solo es para que lo vayan teniendo en consideración. Y cuando hablamos, siguiente, cuando hablamos de un despulpado sin agua, es justo la teoría, sin agua. ¿Verdad? Y con esto, pues obviamente, por su gran ahorro de agua y consecuente la de re reducción en los niveles de contaminación de microcuencas que tenemos que cuidar mucho para poder dejar a nuestras futuras generaciones algo de calidad. No sigamos deteriorando, pues, nuestra flora y fauna. Cuidemos el agua, ¿verdad? Y es de esta manera, recolectando la cereza en su punto óptimo de maduración, podemos evitar. El consumo del agua en este proceso. ¿Verdad? Entonces, consiste en el movimiento de la cereza hacia la despulpadora, ya sea implementando la gravedad o en forma mecánica. De igual manera, el café despulpado y la pulpa se mueven por gravedad manual o mecánicamente. ¿Verdad? Esto, lo que hacemos, pues, en este proceso es evitar eh, el consumo de agua y este luego se lleva a su pila de fermentación. Por el otro lado, siguiente, tenemos lo que son los eh, beneficios ecológicos. Son estas estructuras industriales, ¿verdad? Grandes, para procesamiento de cantidades de café, eh, uva, y esto pues por un sistema, la ventaja es que ya tiene un sistema de desmucilaginado mecánico que... En teoría, reduce el consumo de agua y mejor el manejo de las aguas mieles y la pulpa de café, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que nosotros introducimos el café cereza y ese pues ya no sale lavado de una vez. ¿Verdad? Siguiente. ¿Qué buscamos cuando hacemos el, el lavado mecánico sin agua? Un punto de fermentación en el café. ¿Verdad? La fermentación es el proceso natural en que los microorganismos como las levaduras y las bacterias consumen y se metabolizan compuestos como los azúcares y los ácidos, ¿verdad? Que contiene la cereza? Como resultado de estos compuestos se descomponen y se obtienen los ácidos y el alcohol. ¿Verdad? Entonces aquí el mucílago es la es el mucílago forma parte del mesocarpio, como les explicaba al inicio del fruto, y está constituido eh, su mayoría por azúcares y sustancias pépticas que provocan una condición, eh, se lo decía anteriormente, de hidrogel, ¿verdad?, que eh, es la que dificulta el lavado del grano. Entonces, por eso, nosotros tenemos que hacer el proceso de eh, fermentación, el, buscando el punto de fermentación para que haya un desprendimiento del mucílago, ¿verdad? Siguiente. Cada productor deberá elegir el sistema de mucilaginado que le convenga y de tener en cuenta principalmente los siguientes aspectos: que no afecte la calidad eh, natural o inherente del café, de fácil manejo por el productor, de acuerdo a la condición de su finca. Hablemos de energía eléctrica, hablemos del personal capacitado, eh, disponibilidad de, de repuestos, cantidad de agua, recursos económicos y que afecte en menor grado el ambiente, ¿verdad? Entonces, la fermentación es crucial, ¿verdad? No solamente permite la eliminación del mocílago, sino que también eh, tiene un efecto en los sabores. Y las características sensoriales que nosotros podamos hacer por cada lote, o sea, por cada eh, lavada, por cada eh, punto de fermentación, vamos a tener un efecto característico sensorial, ¿verdad? Mantenerlo bajo control durante el, proces, el procesamiento el, del café, pues esto significa que podemos tener la misma calidad siempre y una consistencia de nuestro café. Así que por eso les invito siempre registren todos los procesos del café, igual cuando llega su extensionista a la finca es más fácil para nosotros revisar las bitácoras que de lo que están haciendo, ¿verdad? Porque para nosotros es más fácil darle una asistencia técnica a un productor que maneje todo estrictamente en orden que cuando uno le pregunta, ¿y usted qué hizo tal fecha? No me acuerdo. Entonces es bien difícil poder hacer una memoria, ¿verdad? Anteriormente por eso es importante hacer registros. Señores, les invito, hagamos registros para que tengamos mayor control de nuestra finca. Siguiente. Hablamos un poquito de las pilas que se utilizan, ¿verdad?, para el proceso de despulpado. Eh, puede, puede hacerse en madera, en concreto, en plástico, en metal, los que son los pro, procesos eh, aeróbicos y los anaeróbicos, que son estos tanques de fermentación especializados que están muy de moda en el mundo del café, ¿verdad? Eh, donde se hacen diferentes procesos fermentativos, ¿verdad? Y que estos sí, sí, tienen sus registros, tienen su proceso, eh, tienen sus controles, ¿verdad? Entonces, esa la, es la, 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 la ventaja que tiene cuando lo hacemos en, ta, en tanques de fermentación, porque eh, como esto uno lo va probando constantemente de acuerdo al mercado, pues así vamos dejándole el café. Siguiente. Aquí hablamos un poquito de las variables que se pueden medir en la fermentación del café. La temperatura ambiente. Hay diferentes temperaturas eh, que varían, ¿verdad? Que varían durante la fermentación y hay diferentes levaduras que se pueden desarrollar, bacterias que se pueden desarrollar, ¿verdad? En diferentes temperaturas. Hablemos de las levaduras, hay unas que. Eh, se desarrollan, se crecen de 5 a 39 grados, pero los óptimos de estas levaduras son de 28 grados, aunque algunas se van de extremo a extremo, de los 3 hasta los 10 grados, ¿verdad? Y otras mueren por eh, encima de los 50. Hay bacterias lácticas, pues que se desarrollan entre los 25 a los 30 grados centígrados. Pero otras pueden reproducirse a los cero grados. Entonces esto es un juego, ¿verdad? De cuanto a la temperatura y este hay una temperatura de la masa de café que va a variar obviamente de acuerdo a la pila, eh, tipo de pila, de acuerdo a los volúmenes de café, de acuerdo al tipo de fermentación, ¿verdad? Entonces varían mucho estas temperaturas. Eh, los grados Brix, como les mencionaba, ¿verdad? También varían mucho de acuerdo a la maduración, ¿verdad? En promedio el mucílago de café de pintón contiene menos del 14%. Cuando hablamos de un pintón, ¿verdad? Pero el maduro anda sobre los 18 grados Brix, ¿verdad? Y este el sobremaduro, sobre sobre maduro o el que ya se pasó de su punto óptimo de maduración ya va disminuyendo los grados Brix y este pues obviamente ya va entre los 20 hacia abajo. Solo comentarles que cuando hablamos del pH del café, eh, menores de 5 vamos a tener mayor acidez y este, mayores de 5.2 vamos a tener sabores amargos, ¿verdad? Esto solo es como una teoría que, que les quería compartir en cuanto al pH del café. Siguiente. Y lo que les explicaba un poquito, ¿verdad?, de... Siguiente ahí. Lo que les explicaba un poquito de lo que era la oxidación y la fermentación. Fermentación anaeróbica ocurre sin oxígeno, ¿verdad? Y los granos los vamos a, a colocar en tanques sellados, lo que va a permitir que tengamos un mayor control mediante registros, mediante controles que podamos realizar nosotros en cuanto a horas, de tiempo, en cuanto a tiempo, en cuanto a la temperatura, ¿verdad? Y la fermentación aeróbica ocurre con la presencia de oxígeno, que es la más conocida, ¿verdad? A nivel de nuestros productores y que es la que se hace normalmente en las pilas, que ustedes ven en las pilas de concreto, que soy la que les recomiendo, las pilas de concreto, eh, con, con eh, alrededor, eh, se ha forrado con cerámica. ¿Verdad? Cuando hablamos del proceso de fermentación aeróbica, perdón, varía el tiempo en cuanto a horas. Muchos, pues, muchos productores los tienen listos a las 6, 8, 15, 20, 24 y hemos tenido registros del punto de fermentación a las 32 horas. Esto, pues obviamente depende por el piso altitudinal. A las fincas con mayor altura, pues va a tener un poquito más de tardío el punto de fermentación y obviamente, pues eh, cuando... Cuando esté lloviendo, cuando tengamos estas humedades relativas un poco eh, fuera de control, pues así también eh, va a tener el tiempo de, de espera, ¿verdad? No, no les digo que todo el café va a estar a las 8 horas, a las 10 horas. No, esto depende de las condiciones climáticas. Verdad, porque eh, no es una recomendación. Sí, lave el café a las 8 horas, lave el café a las 10 horas. No, señores, esto depende del desprendimiento del musílago que usted vaya revisando constantemente en su pila de oxidación o en su pila de fermentación en el proceso aeróbico para que pueda tener un mejor control. Mal, mal extensionista que le diga a las 6 horas, a las 8 horas, lave su café. ¿Verdad? No, depende mucho del de tiempo, de las condiciones climáticas en las que esté su, este, su fermentación aeróbica. Siguiente. Y cuando hablamos de que ya esté listo para ser lavado, hay varios métodos que ustedes pueden comprobar. Uno, pues hablamos de que eh, si introducimos un objeto sólido, ¿Verdad? En este caso, el palo, como se ve en el ejemplo, en la pila de fermentación y al sacarlo, eh, las paredes que deja, eh, queda el hueco y se mantienen y no hay desprendimiento de estos granos, si sí quiere decir que ya está listo para ser lavado, ¿verdad? Entonces, solo para que tomen en consideración. Por el otro lado, tenemos con nuestro puño, agarramos de diferentes. Eh, lugares eh, y alturas de la pila, la frotamos fuertemente en nuestras manos y si produce un sonido rechinante entre los granos, es señal que ya está listo para lavarse el café, ¿verdad? Por el otro lado, que eh, el fermaestro fue desarrollado en Colombia. ¿Verdad? Y es una práctica, es una técnica súper sencilla, ¿verdad? El dispositivo es un cono truncado de plástico, ¿verdad? Recto, eh, fabricado en una lámina, cerrado por todos lados, con perforaciones de menos de 6 mil milímetros. Eh, y esto nos permite que tengamos el desprendimiento del musílago en degradación, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? De diferentes lugares de el, eh, nuestra pila, pues vamos a ir llenando el fermaestro. No lo vamos a golpear como a veces lo hacemos, ¿verdad? Para que vaya bajando la masa de café. No, sino que vamos a llenarlo normalmente hasta que quede lleno, lo tapamos y lo introducimos en la masa de café. ¿Verdad? Y está lo revisando constantemente. Cuando ya vaya bajando y quede en la primer línea eh, de, de, de café, o sea, en la línea donde se ve abierto eh, la primera primer, eh, primer línea eh, en forma circular, ¿verdad? Ahí quiere decir que ya está listo. Para hacer lavado nuestro café. Es una herramienta fundamental también para poder ir viendo los diferentes niveles de mucílago que tiene el café. Cuando hablamos de honey al 75, al 50, al 25%, también lo podemos ver en el fermaes No se necesita de personal calificado, pero sí capacitado, ¿verdad?, para la implementación de este tipo de, 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 de pruebas. Eh, se conservan y se consolidan, ¿verdad? Todas las calidades en taza. Aquí hay una mejor concentración. Ya lavado el café, no quedan restos de mucílago en la ranura del grano. Por esto, una vez que ya esté listo, tenemos que lavarlo con tres aguas. Más adelantito les voy a decir de esto. Y evitar que quede mucílago concentrado, porque esto lo que puede provocar es que ligeramente se nos fermente el café. Permite que el lavado en las pilas eh, controlado y sea eficiente, ¿verdad? Y posteriormente, pues el tratamiento del agua utilizada que nos puede servir también para hacer productos orgánicos, ¿verdad? No requerimos de energía en este proceso. Eh, presenta una mejor apariencia en el pergamino, ¿verdad? Y es preferido por la mayoría de los compradores en este tipo de métodos para eh, buscar el punto de fermentación siguiente aquí nada más rapidito verdad porque es algo que ya les hablé la fermentación anaeróbica eh, durante la fermentación anaeróbica del café se desarrollan diversas bacterias y levaduras que juegan un papel crucial en la descomposición poquito, no los nada, no en la perdón me perdí en la Descomposición de los azúcares, verdad, este y lo que permite pues un mayor control es muy utilizado en procesos como naturales y jones. entonces esto lo están utilizando eh, la mayoría de los que compiten a nivel del mundo como los baristas, verdad, hacen sus procesos de café, igual se los compran a los productores que lo estén haciendo, verdad, no requiere de oxígeno. Siguiente. Y las ventajas de esto, pues que tenemos eh, fermentaciones controladas, se mejora el perfil de la taza y es posible llevar los registros para la aplicación de diferentes tratamientos nuevamente. Permite replicarlo una y otra y otra vez gracias a los registros que podamos eh, hacer durante el proceso, ¿verdad? Es importante que registremos cada uno de los procesos para que podamos. Eh, repetir nuevamente esta actividad siguiente en la parte del desmucilaginado mecánico pues como ya les dije es un sistema que ya no requiere hacer el proceso de, de buscar ese punto de fermentación sino que ya trae eh, en su ya trae eh, combinado verdad lo que es el desmucilaginador pero que sí se requiere de obras complementarias, ¿verdad? Como tolvas para el recibo del café, eh, canales de clasificador del café, ¿verdad? Y esto, eh, ya, y hay muchos productores que ya directamente una vez lo pasan por este tipo de maquinaria, ya también lo venden a, a sus compradores. Siguiente. Una vez hagamos el proceso de desculpado, eh, el proceso de lavado sería de esta manera, ¿verdad? Como lo dice ahí, eh, perdón, eh, una vez tengamos el punto de fermentación ideal, el lavado del café tiene como objetivo principal separar el mucílago. Por eso se requiere removerlo, 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 hasta poder garantizar que sí está el desprendimiento total. Del mocílago, ¿verdad? De nuestras seres, de nuestro eh, pergamino. Eh, una vez tenemos esta actividad, podemos realizar lo que les decía, ¿verdad? Siguiente, que es usar el agua limpia. Esta agua, pues, no requiere de que sea potable de consumo humano. Eh, muestrear eh, constantemente, efectuarlo en el momento justo, ¿verdad? Y Restregar lo suficiente en, en la pila, ¿verdad? Restregar el café lo suficiente. La limpieza de las pilas tiene que ser diaria porque el rastro de un lote anterior puede perjudicar la calidad del siguiente lote, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, eh, preferiblemente que las pilas tengan cerámica alrededor por, los por eh, estos poros que pueden filtrar agua. Eh, que esté sucia, fermentada, y esto puede a, acelerar el proceso negativo en la calidad del café. No lave el café falto de fermento. Lo ideal es lavarlo con tres veces, o sea, tres aguas para un buen lavado. Hablamos, lo lavamos una vez, retiramos esa agua, lo volvemos a lavar, retiramos esa agua, y la tercera lavada que se, también es. Eh, sea bien lavado, ¿verdad? Restregarlo lo suficiente y sería lo ideal para tener un pergamino en buen estado. Siguiente. Después de esta actividad de lavar nuestro pergamino, pues lo pasamos por un canal de correteo, ¿verdad? En el canal de correteo vamos a tener varias calidades: calidades de cafés primeras, calidades de cafés segundas, calidades de cafés de tercera y calidades de cafés. Van, ¿verdad? Comentarles que los cafés de primera y los cafés de segunda sí se pueden, com eh, se pueden combinar, o sea, eh, sí se pueden mezclar. En cambio, los cafés de tercera no, porque estos cafés de tercera ya me llevan muchos residuos de café, eh, de, de pulpa, ya me llevan bastante café vanos, entonces ya no es un café de calidad. Y si esos son los cafés vanos, pues son los cafés que no pesan, que, que no, no, no tienen tantas características de un café eh, con mayor peso. Siguiente. Esto pues nada más, solo para que lo conozcan, ¿verdad? Es el canal de correteo. Ahí en, el primer, en la primer puerta de se quedan los cafés de primera. Y en la segunda tabla de madera, pues se quedan los cafés de segunda, que son los que les mencionaba, que sí se pueden mezclar. Los demás, pues van flotando y los de tercera igual, pues se van eh, saliendo estas calidades uh, más adelantito, que son las que no deseamos mezclarlas, sino que sinceramente decirle a nuestro co comprador: mire, esta es calidad primera, esta es calidad de segunda, porque si no, no tenemos. Eh, consistencia en la parte de calidad siempre existe la palabra pero a mí nunca me dan lo mismo, sí, porque nunca lleva la misma calidad entonces si usted le dice mire, hoy mezcle esto y no, no, tiene que ser así diferente es, mire, le separé el café y viene así y así y así porque tenemos que cuidar la calidad de café ¿verdad? Siguiente existen dos tipos de secado existen dos tipos de secado y aquí solo es para que tengan en consideración, ¿verdad? cuáles son los cafés de primera, que es el primeras y segundas que es el del lado derecho y el de terceras con los vanos que es el del lado izquierdo. ¿Verdad? Entonces, ahora sí. Siguiente. El secado es la etapa del beneficiado húmedo más importante eh, ya que se realiza, si no realizamos correctamente un buen secado, podemos eh, ocurrir a más del 70% de las imperfecciones. ¿Cuáles son estas imperfecciones? Lo que yo puedo ver, ¿verdad? Al momento de hacer el análisis del café. Esas son imperfecciones del café, ¿verdad? Este, y eh, el secado consiste en disminuir el contenido de humedad con el que sale el grano de la pila o el canal de clasificación entre el 50 y el 55% de humedad y nosotros requerimos bajarlo hasta el 10 al 12% de humedad. Si nosotros dejamos sobre el 10 al 12% de humedad del café, llamémosle un 14%, se desarrollan ocratoxinas o fermentos, mohos, eh, fenoles, stinker, sobrefermentos que van a dañar estrictamente nuestra taza de café. Por eso es importantísimo el eh, verdadero secado del café. Siguiente. Tenemos dos tipos de secado. Tenemos un secado natural y tenemos un secado mecánico. Cuando hablamos de un secado mecánico es el que se hace en estas verticales o en, en, en maquinaria industrial, que pues obviamente requiere de bastante costo para nosotros como productores pequeños, medianos, pues requerimos de tipos de secado naturales, que es el que les voy a dar a conocer ahorita. Siguiente, cuando hablamos del secado natural, podemos tener el secado natural al sol, ¿verdad? La ventaja de este secado que es un secado uniforme, señores, no hay consumo de leña ni de otros energéticos, eh, mejora la apariencia del grano de café puede realizarse en las zonas rurales y de fácil implementación con las únicas desventajas que necesitamos grandes áreas para su implementación y depende de las condiciones climáticas qué quiere decir que si está lloviendo como lo está haciendo ahorita aquí en honduras eh, si sí tengo que salir corriendo a recoger mi café ¿Verdad? Esa es una de las desventajas de este secado natural al sol directamente. Siguiente. Ahora vamos a el secado en sarán, ¿verdad? El secado en sarán, pues, es el, uno de los métodos más utilizados por nuestros productores y se coloca en soportes de madera a un metro de altura del suelo, ¿verdad? Para garantizar... <coughs> para garantizar una buena aireación, el movimiento del de aire, ¿verdad? Que esto es lo que me va a ayudar a, a, a secar un poquito más rápido el café. El café depositado en la zaranda no debe de tener un espesor más, del cinco, más de 5 centímetros, ¿verdad? Y este debe ser removido constantemente para obtener uniformidad en el secado. Y pues solo de comentarles, ¿verdad? Que esta malla zarán es una malla de polietileno que la pueden encontrar ustedes en las ferreterías de su país o en las agropecuarias también que vendan este tipo de malla. Malla de polietileno, acá pues la conocemos mucho como malla zarán. Siguiente. Secado en patios de concreto, pues solo comentarles que esto requiere de mucha inversión, ¿verdad? Eh, porque son patios grandes normalmente. Esto normalmente lo hacen, pues, los productores que tienen bastante café y que posteriormente también, pues, eh, tienen secadoras verticales que hacen como una oreada del café en el patio y posteriormente lo tiran a la secadora. Siguiente. Pues yo les recomiendo este tipo de secadora solar, tipo Domo, ¿verdad? Aparte de que no solo nos ayuda a secar el café, sino que cuando nosotros también eh, cosechamos otro tipo de granos, llamemos maíz, llamemos frijoles, cuando no estamos en temporada de café, también nos ayuda a el secado de este tipo de granos, ¿verdad? Es una estructura de madera, PVC o hierro forrada con un plástico transparente también está dotada de mallas internas de sarán, verdad o esta malla de polietileno que les acabo de mencionar y hay de diferentes tamaños eh, esto depende de también el volumen de café de nuestros productores para poder eh, diseñarla, pueden tener de dos pisos o de un piso hay quienes las hacen hasta de tres pisos, hay otras que son así tienen la misma estructura como como estas, solo que son más grandes ya como tipo invernadero que ya es para productores que producen mayor volumen de café. Siguiente yo siempre para culminar las clases dejo eh, este tipo de mensaje, ¿verdad? La gente exitosa estudia para ganar conocimientos, no para ganar carreras, ¿verdad? Así que, jóvenes caficultores, yo siempre les motivo, sigamos adelante. El mundo de la caficultura todos los días va cambiando, ¿verdad? Entonces, nosotros, como jóvenes caficultores, desde Honduras, una iniciativa de Nestlé que la estamos ejecutando eh, como Fundación Condu café es enriquecedor poder compartir con ustedes estos temas. ¿Y qué aprendimos el día de hoy? Siguiente, Nelson. Eh, el inicio de la cosecha, ¿verdad? Es desde la floración. Por eso es importante re registrar en nuestros calendarios la floración más importante, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de maduración óptimo de la cereza? Recuérdenlo muy bien. Eh, la relación de los grados BRICS y el peso de la cereza, esto de, de acuerdo a la coloración de su variedad, puede ser amarilla o puede ser roja, eh, qué es oxidación, qué es fermentación y lo más conocido pues que estamos haciendo a nivel a nivel de nuestros productores es un proceso aeróbico, ¿verdad? Que sí requiere de oxígeno. Y los tipos de secado, les recomiendo mucho el secado natural con una secadora tipo domo para facilitar estos procesos de secado. Eh, siento que fui bastante rápido porque tenía bastante contenido, pero todo era esencial los dar a conocer. Mientras estamos en preguntas y respuestas, Nelson, me gustaría conocer a los jóvenes caficultores para que vayan encendiendo sus cámaras. Y hay okay, chicos por ahí, si quieren, pues pueden activar sus cámaras, ¿verdad? Para saludar a la ingeniera. Eh, de momento vamos a ir tirándole las preguntas ahí a la ingeniera. Por ejemplo, nos pregunta Elvin Palacios: dice que si después de cortar el café, ¿cuántos días puede aguantar la cereza para la procesar? Bueno, es muy interesante la pregunta. Yo le diría que máximo, máximo sería en cuestión de horas porque si nosotros lo dejamos para un día siguiente, podemos tener problemas con este ciertas coloraciones que puede eh, darse en el en el pergamino, ¿verdad? Se nos van a poner este ciertos puntitos como amarillentos en el pergamino, que no es ideal, ¿verdad? Porque esto pues ya altera estos azúcares que les mencionaba y ya pues obviamente las levaduras están trabajando, las bacterias están trabajando, no en un, en un proceso correcto de fermentación que lo podemos hacer en una pila eh, o en un tanque de fermentación. Gracias, ingeniera. Una, otra pregunta por ahí dice Angélica. Eh, ¿Cuántas horas ocupa el café para la fermentación? Muy bien, Angélica. Como le decía, ¿verdad? De repente la pregunta surgió una vez, después lo mencioné. Las horas van a depender mucho del piso altitudinal, o sea, de los metros sobre el nivel del mar que se encuentre su finca, y también va a depender mucho de este, la humedad que se encuentre, ¿verdad? Si nosotros estamos en unas condiciones donde hay sol. Eh, y podamos hacer este proceso, puede variarle entre 8, 10, 12 horas. Si nosotros tenemos fincas que ya no tienen estas condiciones, que ya tienen eh, bastante humedad, que llueve con frecuencia, nos puede tardar un poquito más estas horas, llamemos hasta eh, 12, 16, 24, y hemos tenido registros hasta de 32 horas para poder hacer el lavado del café. Y aprovechando, mucho gusto, Kenny, lo estoy viendo, joven caficultor también del proyecto Planes Café, también a Joaquín Solórzano, eh, Mauricio Matus, que también ya días lo vengo eh, viendo conectado, un gusto que estén también en nuestras plataformas de jóvenes caficultores, eh, Gavino González, eh, miro por ahí a Anabes y Francisco Pérez, Nelson Bonilla Un gusto que estén en jóvenes caficultores. Todos estos jóvenes están en contacto con usted. Por ahí comentan que les gustó mucho su clase. La verdad, que pues una cátedra pues magistral, ¿verdad? Y pues una última pregunta, ingeniera, para que vayamos cerrando. Eh, Josué Molina nos pregunta: ¿Cuáles son las dimensiones que debe tener un canal de lavado? Bueno, miren que eh, hay varias, varios comentarios de colegas en cuanto a las dimensiones. Lo ideal es tener eh, una, un desnivel de 9 centímetros desde el primer canal de correteo hasta el tercero y esto lo pueden hacer en tres niveles, o sea, en tres vueltas para poder tener un mejor orden de su eh, canal de correteo. Hay quienes lo hacen de dos, he visto beneficiados que solo lo hacen de una vuelta, de una línea y media de la otra, ¿verdad? Pero sí lo importante es tener el desnivel de 9 centímetros para ir haciendo la degradación del café de primera, el segunda, los cafés vanos y las terceras. Ingeniera Suani, muchas gracias por su tiempo magistral clase, ¿verdad? O sea, excelente. Sabemos que usted tiene un gran conocimiento. Y pues, bueno, jóvenes, también eh, a ustedes muchas gracias por tomarse el tiempo, ¿verdad?, de estar con nosotros. Sabemos que invierten el tiempo, no lo pierden, lo invierten. Y de muy buena forma, sabemos que el tema de las fincas, pues, es un tema muy importante para que ustedes tengan un buen control de calidad. Y también siempre pidiéndoles una disculpa, sabemos por ahí que en el chat nos estuvieron va a de consultar que el, el cambio de clase eh, no fue avisado, si tuvimos un pequeño inconveniente, entonces se hizo el, 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 el cambio, ¿verdad? Pero la asistencia siempre es la misma, por eso no se preocupen y mañana entramos con él, la, con la clase que, que tocaba hoy, que era el control de maleza. Entonces, no se la pierdan, que va a estar muy buena por el ingeniero Julio, ¿verdad? Así que, chicos, sin preámbulos, Dios los bendiga, tengan buenas noches y saludos a la distancia, Soani. Saludos, nos seguimos viendo. Ay. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente la clase. A la orden, Nelson. Gracias.